Ya tenía bastante tiempo que tenía muchísimas ganas de poder reseñar esta figura, y no es para menos, ya que tiene un valor un tanto especial para mí. Y es que en su momento esta pudo haber sido la primer figura de mi colección, pero lamentablemente cuando quise poder apartarla, esta ya no estaba disponible y pues bueno amigos, ustedes ya conocen la historia. Sin embargo, el año pasado se me presentó una gran oportunidad para conseguirla y no pude decir que no. Y para que esta introducción no sea tan larga como habitualmente lo hacemos, el día de hoy vamos a reseñar a Soundwave Clase Deluxe de la línea Transformers Generations. Esta figura salió en el año 2010 como parte de la publicidad que se utilizó para promocionar el videojuego que salió en ese año, Transformers War for Cybertron, siendo una de las figuras que salió junto con Optimus Prime, Megatron, Bumblebee y el repintado de Cliffjumper. Como podemos apreciar, esta figura logra representar bastante bien el diseño colocado en el videojuego, y como podemos apreciar que también lo hace este modelo, representa de manera bastante interesante la esencia de la versión de generación 1. Pese a las limitaciones que tiene la clase Deluxe, podemos apreciar que esta figura logra representar de manera bastante impresionante el diseño visto en el videojuego, teniendo una estética bastante limpia. Salvo la parte de atrás de la espalda, donde podemos apreciar estos paneles que sostienen las llantas del vehículo, pero que la verdad no son tan molestos como aparentan serlo. Algo que me agrada bastante es el color azul de la figura, el cual dio en el clavo al tono que caracteriza al personaje. Y aunque las partes grises son del típico tono gris Hasbro, la realidad es que hacen un buen contraste. Aunque eso sí, debo de mencionar, me molesta de sobremanera el cómo hay partes de la figura que sí están pintadas de color plateado, como los pies y en algunos detalles de las sombreras, aunque bueno, esto no es para tanto. También podemos resaltar que tiene detallados algunos de los LEDs que caracterizan a estas versiones de los personajes, siendo para la ocasión de color morado, pues característico de los Decepticons, los cuales podemos ubicar en las rodillas, los brazos y en la parte superior de la cabeza. Hablando al menos del modo robot, ahorita pasamos con el modo vehículo. Aunque estos últimos se pueden llegar a perder debido al tono del plástico base. El esculpido en general es sencillo, pero como dije, cumple bastante bien con su cometido. Vamos, no podemos exigirle demasiado a esta figura, realmente está cumpliendo bastante bien con lo que ofrece. Y en otra parte donde podemos ver una gran calidad en su diseño es en la cabeza, la cual tiene un excelente esculpido, así como un excelente cuidado al detalle de la pintura en la misma, donde podemos encontrar más pintura plateada ubicada en su máscara. Y también podemos ver los lentes, los cuales están pintados de un color rojo bastante vibrante. De verdad que en vivo se ve bastante mejor y resalta muy bien los ojos de la figura. Aquí hay una muy buena prueba de que no siempre se requiere hacer light piping en los ojos. Pero esto no es una invitación para que dejen de ponerlas en las figuras, Hasbro, por favor, te encargo. Y también podemos apreciar el detalle que tiene en la parte del pecho, que también representa bastante bien esa versión de generación 1, aunque obviamente adaptándola ya que este no se transforma en la casetera. Podemos apreciar que también tiene el borde pintado de color dorado, muy característico del personaje, así como en la parte del medio del cristal el logo Decepticon, y podemos apreciar el mismo cristal, el cual está construido en un plástico púrpura traslúcido. Y podemos apreciar que esta misma puerta se puede abrir, homenajeando a como lo hacía la versión de generación 1, como expulsaba los cassettes, aunque lamentablemente este no cuenta con ninguno de estos, también se adapta para un gimmick que vamos a ver más adelante, pero es muy resaltante esta cuestión ya que es algo bastante característico del personaje. En líneas generales, esta figura es bastante sencilla, sin embargo cumple bastante bien con lo que esta versión del personaje nos puede ofrecer, aunque claro, ya posteriormente tuvimos una versión mejorada y en la clase Voyager, pero no podemos negar que esta figura hizo un excelente trabajo en su tiempo. Y otra área en donde también tiene mucho que ofrecer, aunque pues también tiene sus defectos, es en el área de la articulación. Su cabeza puede girar los 360 grados, aunque de una manera un tanto rígida, y debido a la construcción de la misma, esta no puede inclinarse ni arriba ni abajo. Los brazos se pueden flexionar solamente hasta este punto hacia los lados, pero si lo fuerzan un tanto más, pueden desconectarlos del ball joint, así que tengan cuidado. Estos mismos pueden girar 360 grados sin ningún problema. Los bíceps pueden girar 360 grados como pueden apreciar. Los codos solo tienen un punto de articulación, pero como pueden apreciar, debido a la transformación, tienen un excelente rango. Si ustedes quieren contar esto, las manos tienen un ligero movimiento hacia los lados, pero como dije, esto se debe también a la transformación. No tiene ningún tipo de articulación ni en el abdomen ni en la cintura, aunque si ustedes quieren hacer un poco de flexión hacia adelante, pueden desconectar este panel y pueden hacer este movimiento.
Sus piernas pueden flexionarse hacia adelante bastante bien hasta este punto, mientras que hacia atrás se pueden flexionar también bastante, pero podrían un poco más, sin embargo, los paneles de las llantas les estorban. Los muslos pueden girar 360 grados sin ningún problema, las rodillas poseen un punto de articulación que permiten una flexión de 90 grados, y los pies tienen un excelente movimiento ya que están conectados mediante un ball joint y pueden flexionarse hacia adelante bastante bien, logrando una muy buena punta, un talón un tanto decente y posee un muy ligero pivote, pero que ayuda a hacer bastantes poses. La verdad es que esta figura nos ofrece varias opciones de posabilidad, pero como dije, hay detalles como en la cabeza que dejan mucho que desear. Sin embargo, podemos resaltar que esta figura está bastante bien aquí. Y bueno, hay un área en donde pues sí está un poquito débil y pues tenemos que mencionarla, la cual son los accesorios. En esta sección, como podemos ver, sí nos deja mucho que desear, ya que solamente incluye dos, pero que cumplen con lo básico. Podemos hablar del primero, el cual va a estar conectado en el hombro derecho del personaje, el cual es muy característico del mismo, y como podemos apreciar tiene los mismos detalles del plástico, siendo azul y gris, como en el resto de la figura. Para conectarlo, como podemos ver, aquí tenemos este conector, y simplemente lo vamos a empujar hacia adentro, y listo, no va a tener ningún problema. A su vez, este tiene una pequeña flexión hacia los lados, aunque está limitada debido a la cabeza y a la hombrera. Mientras que el segundo, si ustedes a primera vista lo ven como el mismo accesorio, podemos apreciar que si nosotros hacemos hacia abajo y levantamos este panel que salió, podemos convertirla en la pistola del personaje, el cual tiene aires muy fuertes a la versión clásica del mismo. Como podemos apreciar, este puede portarlo en cualquiera de sus dos manos y se ve bastante bien, aunque sí, como dije, estos dos accesorios son bastante, pues, precarios y realmente dejan mucho que desear, pero que realmente cumplen con lo básico, como dije. En esta sección no hay mucho que decir y pues para lo que es básicamente, amigos. Y como mencionamos anteriormente, la puerta del pecho se puede abrir sin ningún problema y esta sirve como almacenamiento para las armas en caso de no querer posarlas con la figura. Para esto hay que colocarlas de esta manera con los conectores de fuera, de hecho tiene estas pequeñas protuberancias que sirven para que pueda embonar de manera perfecta y listo, amigos, la puerta cierra sin ningún problema. Esta es una funcionalidad adicional que sirve bastante. Y bueno, una vez hablando de todos los aspectos de esta figura, creo que es momento de hablar de su otra faceta, el cual es el modo vehículo. Y para llegar a este, tenemos que pasar por la ¡transformación! Para el proceso de esta figura, la verdad es que es bastante sencillo, así que vamos paso a paso. Primero que nada, hay que remover todas las armas para que estas no nos estorben. Para empezar vamos a flexionar las manos de esta manera como pueden apreciar y las vamos a esconder en el hueco que tienen. Ahora vamos a levantar los brazos y vamos a hacer hacia adelante estos paneles de las llantas. Esto no nos van a estorbar aunque pareciera, pero vamos a dejarlos ahí mientras. Hecho esto, vamos a flexionar los hombros de esta manera hacia atrás, vamos a levantar este panel y vamos a empujar hacia arriba de esta forma. Como podemos ver, estos dos paneles van a ocultar la cabeza y podemos ver aquí el pequeño conector que los va a unir de esta manera. Una vez hecho esto, vamos a poner los brazos en esta posición, que los LEDs estén hacia afuera, y vamos a flexionarlos de esta forma y vamos a ponerlos en estos conectores que tiene la parte de abajo. Hecho esto, vamos a desconectar la parte que les había mencionado anteriormente de la cintura y vamos a echar todo esto hacia atrás. Ahora vamos a la parte de las piernas y como podemos apreciar, podemos girar estos paneles que sostienen las llantas traseras y los vamos a hacer hacia arriba. Ahora vamos a desconectar los pies, como pueden apreciar de esta manera, vamos a girarlos 180 grados y vamos a terminar de echarlos hacia atrás, como pueden apreciar. Hecho esto, nada más vamos a conectar ambos paneles de esta manera, como pueden apreciar, y ahora todo esto lo vamos a hacer de esta manera, lo cual va a permitir que todo se ancle y podemos ver múltiples conectores, los cuales vamos a hacer de esta forma, y para finalizar vamos a conectar estos paneles en la parte de adelante del vehículo. Y ya para finalizar vamos a levantar estos pequeños picos, los cuales vamos a alzar y los vamos a poner hacia adelante de esta manera. Y ya tenemos a Soundwave en su modo alterno cybertroniano, el cual tiene un aspecto bastante curioso, pero que realmente adapta muy bien la versión del videojuego. Como podemos ver, este se transforma en una especie de camioneta, la cual se ve bastante agresiva con esos picos que tiene en la parte de adelante y le da un detalle bastante único. Podemos resaltar que los colores LED se mantienen en la parte de los brazos, como pueden apreciar, pero podemos ver algunos extras en la parte de atrás del vehículo, así como en las llantas, los cuales, como dije, son muy tenues, pero se distinguen bastante bien. Podemos apreciar que el gimmick de la puerta sigue funcionando sin ningún tipo de problema y se puede abrir incluso un poco más fácil, y este a su vez también nos permite liberar las armas. Yo personalmente prefiero liberar el cañón que va en la parte de los hombros y conectarlo en una de las uniones en la parte posterior del vehículo, lo cual lo hace ver bastante interesante. Es un cambio un tanto incluso ridículo, pero me agrada mucho cómo se ve en cuanto a estética.
En cuanto a moldeado, podemos ver que conserva este detalle sencillo, pero podemos ver algunos patrones que se ven bastante interesantes, como en la parte del techo o en los lados de los vehículos, como podemos ver este patrón de líneas, que como dije son sencillos pero ayudan a darle una personalidad al vehículo. Y este podría rodar bastante bien ya que las ruedas están conectadas mediante pernos, pero debido al esculpido que estos tienen, depende mucho en qué superficie los vas a colocar para que ruede mejor, ya que si lo haces en una superficie demasiado lisa, este le va a costar trabajo, pero de que rueda bien, rueda muy bien. Como podemos ver, el modo vehículo también conserva esta sencillez que tiene en general la figura, pero que lo ejecuta bastante bien. Repito, no es justo compararla con la versión Voyager, la cual es una versión totalmente mejorada, pero realmente esta figura cumple bastante, para su tiempo fue una excelente figura, y la verdad es que estoy bastante contento con ella, tanto en modo vehículo como en modo robot, y podemos ver que el vehículo cumple bastante bien. Si ignoramos también el hecho de que tiene un hueco en la parte de atrás, la figura cumple, y cumple muy bien. Muy bien, mis amigos, pues ¿qué les parece si lo regresamos a su modo robot para hacer la comparativa de tamaños? En cuanto a su altura, vemos que Soundwave se queda chaparrito con una altura aproximada de 13.4 centímetros o lo que es igual a 5.27 pulgadas. Y para ponerlo en contexto, vamos a compararlo con las siguientes figuras. Wheeljack, clase deluxe de la línea War for Cybertron Earthrise. Bumblebee, clase deluxe de la línea de Transformers Dark of the Moon. Wreckage, clase deluxe de la línea de Transformers 2007. Jet Viacon, del 2-pack de Transformers Prime. Optimus Prime, clase deluxe de la línea de Transformers Fall of Cybertron. Y finalmente aquí lo tenemos junto con Straxus de la misma línea de Generations. Y amigos, no saben lo feliz que me pone verlos juntos. Siento que he cerrado un círculo en la colección. Y esto es hermoso. Y ya para finalizar, amigos, y como lo hemos estado mencionando, se trata de una figura que es bastante sencilla, pero que en su momento cumplió bastante bien con las expectativas que esta generó. Claro que posteriormente fue superada con creces con la versión de Fall of Cybertron en cuanto a detalle, valor de juego y estatura, pero no podemos negar que esta figura es bastante buena y que si ustedes quieren conseguirla, de verdad hágalo, está bastante buena. Pero bueno, mis amigos, hemos llegado al final de otra reseña, espero que les haya gustado. Esta fue la elegida por ustedes en la encuesta que hicimos hace unas semanas en comunidad y espero que haya sido de su agrado. Próximamente van a ver más y pues nada, si les gustó no olviden dejar su pulgar arriba y suscribirse si aún no lo han hecho y recuerden activar la campanita para que YouTube les avise de nuevo contenido. Y no olviden compartir este video con quien ustedes quieran. Yo me despido y los veo próximamente. Yo los dejo con Soundwave. ¡Cuídense mucho! ¡Nos vemos!